Recabando antecedentes sobre cómo se gestó la donación a esta universidad en los 90, la verdad es que no queda suficientemente claro por qué fue esta universidad. Esta colección de afiches probablemente sería la más grande fuera de Polonia. La importancia del afiche polaco radica en que es una escuela con una larga trayectoria, de fines del siglo XIX, comienza a establecerse como una escuela polaca que después tendría su consolidación en los años 50 y su tal vez primer gran logro en los años 60 de fundar el primer afiche, el primer museo de afiche que tal vez existió en el mundo, que es el Museo del Afiche Polaco. La colección de afiches polacos, la que resguarda hoy en día el archivo patrimonial de la Universidad de Santiago, corresponde a una donación que hiciera la Embajada de Polonia en el año 1995, cuando la universidad fue sede de una importante exposición que reunió a 19 artistas polacos. Y estos afiches estaban relativamente bien, en buen estado, digamos, resguardados en una habitación donde estaban todos apilados uno al lado del otro, en cajas. Los que estaban en bastidores y otros que estaban en papel estaban puestos en una especie de repisas. En el año 2015 y después de varias gestiones se pudo hacer, digamos, el traspaso al archivo patrimonial para que este pudiera finalmente albergar y custodiar este importante material que en gran medida estuvo olvidada y ajena, digamos, al reconocimiento que se merece. Estos afiches, al ser donados en los 90, también adornaban distintas partes de la universidad, algunas oficinas, en otras unidades, en otras vicerrectorías, así que de a poco fuimos conversando con cada uno de ellos y decirles la importancia de estos afiches y que era necesario tener esta colección unida. Así que también cada unidad generosamente devuelve estos archivos a su colección original y el archivo patrimonial ya tiene prácticamente todos los afiches que fueron donados originalmente por la Embajada Polaca a la Universidad. Los afiches son extremadamente visuales, son muy centradas en lo plástico. De pronto uno no sabe muy bien a qué película se refiere o a qué concierto se refiere, sino que son obras pictóricas en sí mismas. Son una más que preocupado en la información, en el entregar un mensaje, en el entregar las coordenadas de dónde es el concierto, dónde es la película, quién es el director. Hay una preocupación en la forma plástica, en lo que se quiere comunicar desde el arte, desde lo visual, desde el arte visual. Uno, al no tampoco conocer el polaco como lenguaje, digamos, y no fijarse tanto en la información, se fija inmediatamente en las figuras, en esta forma a veces antropomorfa, otras veces mucho más surrealistas, y uno se queda con eso, como con esta experiencia plástica de una escuela que innovó desde lo visual, y fue muy libre también en una época donde Polonia no era tan libre, donde el Estado, digamos, era bastante autoritario en ciertos momentos, y estos afiches se convirtieron también en una especie de canto a la libertad de creación. Esta importante colección de afiches polacos consiste en 269 ejemplares, de los cuales 88 son afiches que están adheridos a un soporte de madera, un soporte de cholguán, y que tenían estos bastidores, porque esto corresponde más bien a la década de los 80, 90, entonces era muy común enmarcarlos así tipo póster. Los afiches corresponden a los años 80 y 90, generalmente. Y también encontramos ejemplares de la década del 70. Los afiches están impresos en un papel couché, todos, y la gran mayoría son papeles brillantes. Sin embargo, también podemos encontrar algunos ejemplares impresos en un couché más bien opaco.
previamente a todo el trabajo de limpieza, intervención que se hizo, fue necesario realizar una ficha técnica de conservación específica para este material. La ficha contiene campos como el nombre, el autor, digamos, del afiche, el año, el título, y campos que tienen que ver con los tratamientos aplicados, el estado de conservación de cada pieza. La limpieza superficial, en el caso de los afiches que se encontraban adheridos al soporte de Cholguán, partió primero con una aspiración, esto es, utilizamos una pequeña aspiradora de mano. Se hizo énfasis en particular en los reversos de estos soportes. También se retiraron los bastidores del soporte, porque también muchos de ellos presentaban desadherencia, desestabilidad. Estudiaron, digamos, caso a caso, los ejemplares que requerían de una intervención más directa. En el caso de los afiches que presentaban, digamos, roturas, rasgados, se les hizo esta unión de rasgados empleando materiales reversibles, papel japonés, metil celulosa, y en algunos casos también fue necesario hacer injertos porque presentaban pequeños faltantes. Como muchas de las imágenes de estos afiches presentaban abrasiones en la misma imagen, ¿no? Pequeños rayones, ¿no? Entonces, para poder de algún modo devolverle esta lectura visual, ¿no?, se decidió hacer una reintegración cromática. La Escuela Polaca de Afiche es una de las más importantes del mundo. Así que sabíamos qué es lo que teníamos nosotros bajo nuestra custodia. Así que fuimos muy seguros también a hablar con la Embajada Polaca, ya que nosotros entendíamos, ellos también entendían la importancia. Ellos fueron muy generosos y inmediatamente nos dijeron: esto es importante, esto es relevante. Efectivamente, estos afiches marcan un vínculo entre Polonia y Chile. Porque tampoco es casualidad que estos afiches hayan sido donados como a una de las universidades más importantes del país. Entonces también era nuestra misión como universidad comenzar a trabajar y poner en valor estos afiches. Así que nuestra misión hoy día continuar con este legado, esta primera alianza que hubo entre Polonia y entre la universidad. Sabemos que Chile también es un país donde se impulsó la nueva gráfica chilena en los 60, 70, donde la universidad también fue protagonista.
En el fondo decimos que la Universidad de Santiago de Chile, pese a no tener una facultad de artes, pese a no tener una escuela de diseño, siempre ha dialogado con la creación artística y con las artes visuales.